Already in Punta Cana or in another place, it's just beach. Look at it. Oh my god. Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. What do you think, my love? When I got you, it's all gonna be alright. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Chicos, feliz Memorial Day. Estamos aquí en los outlets, Vero Beach Outlets. Acabamos de dejar a Molly y a Max con la dog sitter. Estaban felices, felices de ver a su amiguito Copper. Y ahora estamos aquí. Vamos a ver qué ofertas encontramos, pero no nos vamos a locar ni nada porque la otra semana, que es mi cumple, también vamos a ir a otro mall en Miami. Así que básicamente quiero unas zapatillas para hacer ejercicio y unas sandalias altas para el verano. Es lo que en sí necesito, necesito es eso. De ahí al resto, si encontramos algo que esté en súper, súper buena oferta o algo así chévere, ya. Pero lo principal son mis zapatillas y sandalias para el verano. Primero nosotros marinejas. Ok, ya. Es cualquier. Let's remember last time they were closing. Oh, they have Skechers now. In that side, they had Puma and the other one. Here's Reebok. Okay, Reebok. Adidas. Yeah, I want to go to Adidas too. Adidas? Mm-hmm. 50% off in the entire store. Gap Outlet. Gap Outlet. Crocs. Sunglass Hut. Mm-hmm. Look, most people don't have their mask. Well, many people in this area are all vaccinated. Yeah. Well, yeah, most people here are my age up, so I'm sure they're vaccinated. O sea, las cosas están yendo de una u otra forma ya lo normal. Como que volviendo a la normalidad de una u otra forma, porque pues ya... Carter's is 50% off for the baby. Porque pues ya, a estas alturas ya todo el mundo puede vacunarse, creo yo, porque pues ya yo me vacuné hace... una semana, place. Entonces las personas que están acá todas son de mi edad para arriba, así que de hecho que ya Deals se vacunaron. Ok, estamos viendo como que estamos haciendo una vista general de las tiendas como para tener una idea, pero ya les hablo cuando entremos a la tienda, aunque es difícil grabar dentro de las tiendas. Business, yeah. Varias tiendas cerraron. Al otro lado donde dice Skechers Now, in that side, there was the Puma. They closed the Puma store. En la tienda Puma, creo que quebró. I like Puma. Yeah, I like it too, but they're closed now. Les hablo ya cuando decidamos a qué tienda vamos a entrar primero. Oh, look at this. Thanks for the pool. For the pool. That's nice. Chicos, acabamos de salir de la tienda Adidas y mira, ahí compramos. Oh my God, hay un montón de ofertas por Memorial Day. Pero ya es hora de almorzar, así que hemos comprado varias cositas a un super preciote. Oh my god. Vamos a ir a almorzar. Oh my god. Pensé que se me había quedado. Vamos a ir a almorzar y luego volvemos, porque pues vamos a almorzar por acá nomás y luego regresamos otra vez a varias otras tiendas. That was worth it. Ok, vamos a comer. That's the bus that comes strict, especially for the outlets, right? Yeah. Okay, como vieron, vienen buses especialmente para el mall, porque hay personas que vienen súper temprano y se quedan todo el día haciendo Steak compras. And Shake is always full. Oh, okay. It's not today. Not today what? It's not full? No. Oh. Now that's the perfect size camper for us. Yeah, that's a good one. Ese camper, porque estamos viendo la posibilidad de comprarnos uno para poder viajar
por todos lados. Ok, vamos a comer aquí entonces, que es el lugar más cerca y que aparentemente no hay mucha gente, así que está chévere. Okay. Put your mask on, my great American food. Es steak and shake. Y acá tienen lo que es hamburguesas, todo eso. Ah, hemos venido acá antes, pues. Nosotros tenemos eso, ¿ya? Claro, cuando venimos a los outlets siempre comemos acá, porque pues miren, ahí están los outlets y aquí estamos. O sea, es súper cerquita, así que genial. Ok, chicos, estoy aquí en el fitting room de Tommy Hilfiger. Aquí están las cosas que voy a comprar para el gym. Bueno, este gorrito para mí. Pero esto de aquí es todo de gym, pero él fue al carro porque pues saben que después de caminar ya le empieza a doler el pie. Y tiene un montón de ofertas y me traje todo esto para probarme porque ya están habilitados los fitting rooms. Miren, esto como una especie de conjunto me encantó y estos politos están en oferta, así que me gustaron bastante. Miren, estos shorts verdes se ven bien bonitos. Aunque sí, tengo que comprar un polo que pueda combinar con esto. Y encontré un conjunto bonito y un vestido. Voy a probarme todo esto y ver en verdad cuánto de esto me llevo. Porque la ropa se ve muy bonita, pero como saben no estoy en mi mejor peso. Así que vamos a ver si me queda bien como quiero yo que me quede. Y esa es la que compraré. Pero básicamente tengo todas esas opciones. Ah, que empiece el juego, a ver cuánto de esto sí me queda. Ok, chicos, al final me quedé con dos cosas de todo lo que vieron, porque no me quedó como quería. Y estamos en Michael Kors, así que vamos a darle cosa a encuentro. Y de paso estoy buscando regalo para Jim para Día del Padre de la semana que viene. Así que vamos a darle cosa a encuentro más aquí. You're entering Martin County now. Martin? Martin County. Oh, Martin County. Okay. Probably Harbor Freight. Ok, chicos, salimos del mall hace un rato. Luego de Michael Kors entré a Calvin Klein para comprar unas cosillas y encontré un, oh my god, un ofertón. Pero bueno, salimos del mall y estamos aquí en Harbor Freight. Que es un lugar donde venden, como dice, como pueden ver acá, herramientas. Y Jim dice que tiene un montón de deals hoy día, o sea, buenos precios por el tema de Memorial Day. Y a Jim le encanta ese lugar y pues obviamente herramientas. Jim es igual como que yo con el maquillaje. Así que hemos venido aquí para que Jim se aloque un ratito ahí con las herramientas. Ok, aquí estamos. Vamos a ver qué cosas encuentra Jim. Aquí es... This is just tools, right? Yeah. Ok, todo lo que venden acá son herramientas. Así que vamos a ir al paraíso para Jim. Ya compramos varias cositas para mí, algunas cosas también para él en las tiendas que fuimos en el mall. Y esto es solamente dedicado a mi gym, así que yo les muestro qué cosas interesantes encontraremos acá. Ok, chicos, miren todas las herramientas que hay acá. Oh my god, tantas herramientas. Y pues ahorita estoy a modo de acompañante, viendo simplemente, así como cuando Jim me acompaña a comprar cosas. Pues esto es el paraíso de Jim. Miren cuántas cosas hay. Oh my god. Cuántas herramientas por todos lados. Así que aquí está Jim disfrutando, viendo todo. Pero bueno, ya les hablo en un rato. Acabamos de pasar el letrerito que decía Welcome to Jensen Beach, que esta es otra área bien bonita de Florida, que podría ser, quién sabe, tal vez algún día nos mudemos por acá. Porque es Parque de Piña. Okay. Pineapple Park. What do they have there? Pineapples? No, well, pineapples are famous in this area. Oh, las piñas son famosas en esta área. Y aquí hay casas bien bonitas. See, they have soccer now. Y la playa está ahí nada más la playa. Hay muchas casas que tienen su, ¿cómo se dice? Como un pequeño puerto para poner sus botes. Y que donde hay un río y el río desemboca en el mar. Así que si nos mudamos, sería chévere tener una casa por acá, por Jensen Beach. Sería chévere. Vamos ya a regresar a la casa en un rato. Pero como estamos bien cerca de la playa, vamos a ir por el mar. Este edificio es en esta forma de Key West. Es muy bonito. Ok, vamos a ir a ver el mar. Vamos a ir a ver el mar un ratito. Dejamos a Molly y a Max con la Dog Sitter en la mañana. Oh my god, Max estaba feliz de ver a su amiguito Copper.
y Molly de ver a las hijitas de la Dog Sitter. Molly es como que mis amigas y Max es mi amigo, Copper. Ok, sí. Les grabo cuando lleguemos a la playa o si vemos otra cosa interesante. Italian restaurant. Italian restaurant. Wendy's, Family Dollar is like a dollar store, right? Yeah, I want to go to one of those when we come back. There's the big fish market. That restaurant is great fish food. Oh my god, fish market. Animal hospital. Una veterinaria. Yeah. Mira, acá tendría... Okay, well, yeah, we can live here. They have a lot of things. Oh, they have... Look at this. But this is farther, right? If we're going to go to Miami from here, is farther or closer? Closer. Oh my god, we can move here. Oh, look how many cameras. But you're not going to have... You're not going to have big yards or anything like that here. Really? No. This is lo malo. See? I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all a sushi restaurant. Where? Right there. Sushi restaurant. Oh, miren que bonito. Look at these balconies, baby. Yeah, they're a cute little place, and guess where it's at? Oh my god, the ocean! Right on the ocean. Claro, son como que pequeños condominios frente al mar. Oh my god, aquí es el mar. Oh, están pescando. They're fishing there. You can fish right here. Oh my god, estamos en la playa. Oh wow, this is the beach or this is the Bahia? Bahia. And I'll show you the beach in a minute. This is La Bahia. Oh my god, mi batería está roja. Okay, en lo que estamos pasando el puente voy a cambiar la batería. Okay, oh my god, miren qué bonito se ve el mar. Wow. This is where we live. Oh my gosh. We only live 10 minutes from here. Yeah, estamos a 10 minutitos nada más de Jensen Beach, so. Claro, es que podríamos venir acá seguido, pero pues no tenemos tiempo. Oh my god. Del mar. Sí, come here and fish. Oh my god, sí. Acá nomás se puede pescar. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Why it's good to come here. Where are we going? We're going down further. Let me show you. Oh, okay. I thought we were gonna go. I thought maybe to the we beach. Get, maybe get a bite to eat or something. Let's go to a restaurant that has the ocean view or something like that. That's what I'm talking about. Okay. Okay, vamos a buscar algún lugar, un restaurante o algo que tenga así vista al mar para tomar un café o tal vez picar algo. Have a shrimp cocktail. Okay. Yeah. See this right here? CVS. It's all very. What is that tiki? Oh, the tiki bar. Another one. Wings. Yeah. They might have chicken wings. Do they have like a red lobster around here? I don't know. Oh my god, look at this huge house. Yeah. That's a hotel. There's some millionaires. This is me people, I mean like a row. Look at this, oh my god. Miren esas mans. Bueno, estos son como condominios. Pero le llega como una mansión con las escaleras y todo. Wow, qué chévere. Now we're going back into St. Lucie County. Okay, how much would cost that house? At one time, big mansion. One time I could buy a condo there in front of the ocean for $160,000. Oh my god.
Mira, esos son los hoteles ya que la gente que viene así de viaje para visitar, para estar en las playas de Florida. That was a huge mansion. That was the first one we saw. Ok, les hablo cuando lleguemos al restaurante o cuando encontremos al restaurante. Todos estos edificios es gente pues que viene acá para ir a las playas de Jensen Beach, así como la gente que va a Miami Beach, Jensen Beach. También miren cuántos hoteles, o sea, cuántos hay bastantes por allá también. Acá hay otro más, todos así frente al mar. Y nosotros estamos a 10 minutitos de la playa. Pero es que nunca hay cuando, o sea, no hay tiempo. Pero en nuestro caso, hasta acá, mejor nos vamos a Punta Cana, donde tenemos el todo incluido. See, look at all these villas over here. Ay, miren, es qué bonito. Con pequeños villas, condominios, cruzas la pista, caminas y ya está la playa. Wow. Todo lo. Miren, oh my god, there's a lot of buildings. Beautiful, beautiful, beautiful views. Yes. ¿Se imaginan la vista desde ahí arriba? Qué chévere. We have to go to Puerto Rico too, baby. Vamos a ir a este restaurante. Oh, Saga, is a resort. Yep. We can go to the restaurant even we're not staying in that Yep. resort. Okay, vamos a ir al restaurante entonces. Give me a mask. Okay, aquí estamos entonces. Miren que como I feel like if it would be already in Punta Cana or in another place, it's just beach. Look at it. Oh Actually, my God, look at it. Okay, but we're I just coming in. Yeah, all this is beautiful. Look at this. This is so over there. cool. No pasa que estemos, no puede Yellow ser que Jeep. estemos a 10 minutos de todo esto. Yellow Jeep. Oh my God, ese es el Yellow Jeep que yo quiero. Bueno, tal vez no tan delgaditas las paredes, algo duro, pero ese es el Yellow Jeep que yo quiero. Oh my God. That's so cool. En algún momento de mi vida, chicos, tendré un Yellow Jeep. Un Jeep amarillo. Ok, ahora sí, grabo a discreción. Thank you, baby. Oh my God, look at this dresser. Bueno, acá va a ser todo carísimo porque es un gift shop. I can get ready for the Punta Cana here. Okay, vamos al restaurante. Oh my God, look at this. Wow. Thank you. Oh my God. No puede ser que ese lugar esté a 10 minutos de la casa. Oh my God, qué chévere. Ok, vamos a comer. Les muestro en un ratito lo que vamos a comer. Y oh my God, let's go. It looks like we will be in Punta Cana or something. Está bien chévere. Ok, chicos, nos trajeron la Coca-Cola, nos trajeron la Coca Cero y Jim pidió una piña colada. Y oh my God, esta piña colada no tiene nada de alcohol, creo, porque sabe riquísima y no se siente alcohol. Así que hubiese pedido yo una, pero no. Estamos compartiendo con Jim y aquí tengo mi Diet Coke. En un ratito les muestro lo que hemos hecho de almuerzo, pero no puedo con este lugar, es que es demasiado bonito. Miren, el mar está bien, bien bonito. Y no, estoy, o sea, cuando tengamos más tiempo, podremos visitar lugares o más lugares acá en Florida, porque, o sea, hay muchísimos lugares hermosísimos, hermosísimos que no, nunca, que nunca hemos ido justamente por falta de tiempo, teniéndolos bien, bien cerca de la casa. Gracias.
Ok, chicos, nos acaban de traer lo primero que ordenamos. Sí, oh my god, miren este shrimp cocktail. Aunque pensé que iban a venir más. I thought we're gonna come more. Shrimp cocktail, ok, completito. Give me my. Yeah, thank you. Thank you. Give me my napkin, please. Ok, chicos, entonces nos trajeron el shrimp cocktail. Ahí está Jim comiendo el suyo. Y, oh my god, fried calamari. El calamar frito es una cosa, es una de las cosas que más me encanta. Y con esta salsita tártara, oh my god, una delicia, chicos. Provecho, provecho. No sé cómo no hemos venido aquí antes. Allí me estoy diciendo que vamos a tener que hacer esto más seguido. Fin de semana, manejamos 10 minutitos y venimos aquí. O sea, oh my god. Está súper rico. Ok. Provecho. Miren esta delicia. Oh my god. Es la ensalada para Jim. Mentira. Y aquí está el shrimp scampi. Está delicioso. What do you think, my love? Oh my god, miren qué delicia. Yeah, it's nice. Oh, it's I have my fork here. Miren qué deliciosa. That looks very nice. Yeah, looks very, very good. Me encanta la presentación. Ustedes, chicos, provecho, están comiendo. Miren esto. Y la gente va allá, allá. Wow. Qué chévere lugar. Ok, provecho. Chicos, estamos saliendo del restaurante y oh my god, miren el mar. Nosotros con oh my god, ya me llené toda de arena. Es que no pensé que íbamos a venir acá. Ay, un recuerdo. Thank you, baby. Look at this. Miren todo esto. Oh my gosh, qué bonito se ve. ¿Sí escucharán? Sí, sí. Creo que se siente. Bueno, creo que pueden escuchar la brisa. Oh my god. Jim está que me está recogiendo mis conchitas. Thank you, baby. Oh my god, me encanta. A 10 minutos de la casa. Oh my gosh. Ah, qué rico se siente. I think it's the first time we're at the beach since the pandemic started. Yeah. La primera vez que estamos en la playa desde que empezó todo el tema de la pandemia. Qué chévere. Chicos, vinimos al gift shop y miren lo que acabo de comprar. Oh my god, esta bolsita con una taza bonita. Y Jim acaba de ver esto y le ha encantado. Así que también estamos comprando esta mesita. Pero tiene un montón de cosas bien bonitas. Esta bolsa me encantó también, pero estaba entre comprarme esta bolsa o esta. Al final me animé por esta, pero cuando volvamos capaz me compro esta. Porque me gustó y el color es como que más neutral. Y tienen un montón de cosas bien, bien bonitas. Esta bolsa también me encantó, pero Jim me dice que no tiene como que mucho que ver con playa. Pero está bien bonita. Oh my god, la hubiese comprado. Pero al final me fui por esta. Porque venía con esas conchitas y porque tiene el cierre, claro. Esta no tiene cierre. No, ven, esta no tiene cierre. Por eso es que no. Esta tiene cierre, bolsillos a los costados para poner botellas, algo. Y me encanta, es una sirenita, así que está súper, tiene un montón de accesorios, qué chévere. Ok, les hablo luego, pero oh my god, ese día terminó con más compras. Pero es que vamos a ir pronto a Punta Cana, no sé cuándo, pero de hecho que vamos a ir a Punta Cana. Y cuando vayamos quiero estar completamente lista, qué bonito, oh my god, miren qué bonitas cosas. Ok, les hablo luego. Don't, Maxi. Ok, chicos, oh my god, aquí está Max y Molly, los acabamos de recoger de Dog Sitter. Ok, hijito, que okay, ya. Calm down. Mi caballo. Ok, Max. Oh my god, Max, hasta ahorita no se acostumbra en el carro. Maxi, ok, hijo, ok, ok, ya. Calm down. Molly se vino conmigo. Ok, hijita. It's ok, it's ok. You always have to walk with a flashlight. Yeah. It's okay. It's okay. Sissy. Hasta ahora Max no se acostumbra. Un poco más. Sabe que se asfixiaba porque lo tenía con la correa para atrás porque no le iba a dejar sin correa. O sea, que se venga corriendo al carro porque tal vez haya una persona por ahí. Y Max jalando y jalando la correa. Max jalando y jalando la correa. Correa que sonaba que se estaba asfixiando, ¿verdad? Pero pues, ¿qué hago? O sea...
No lo puedo dejar que corra nada más. Sí. Big birds. Look at all these big right there and here. That's the baby. Ahí está el Big Bird bebito. That's the baby. Oh my God, esta cámara no enfoca nada. Pero bueno, ya estamos yendo a la casa. Aquí está Molly. So many animals here. Maxi, down, 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 down. Acá no. Para que no distraiga a Jimmy lo que está manejando. Y Molly se vino acá a mi costadito. Aquí está mi echadita, mi hijita. Pobrecita mi Molly. Ya, Maxi, ya. Ok, chicos, les hablo después. Por eso casi nunca grabo cuando los recogemos o cuando los dejamos, porque you can't see those people. Yeah. You really need to have the flashlight when you go out walking the dog. Okay, baby. Miren nomás. Vamos a llegar a casa, ok? We're getting home. Está tranquilo porque en otro momento estaría hecho, oh my God, gritando. Está súper tranquilo a comparación de lo que normalmente es. Es que solamente estuvieron acá durante el día y Molly aquí. Ok, hijita, ya Molly se vino por este lado. Ok, les hablo después. Chicos, han pasado ya creo que 2 horas, un poquito más de lo que regresamos. Me bañé, por eso estoy con otra ropa. Regresamos, dejé todas las cosas, todas las compras, las dejé en mi estudio porque tengo que grabar los hauls, las compras de Memorial Day y también tengo allí todas las compras de Target de ayer, así que van a ser 2 videos diferentes, 2 hauls. Pero bueno, todo lo dejé en mi estudio, ahorita estoy calentando algo para que cenemos. Llegamos aquí a la casa, dejé todas las bolsas en el estudio y luego inmediatamente salimos a recoger a Molly y a Max. Ah, esto creo que sí les grabé, ya ni me acuerdo hasta dónde les he grabado, estoy tan cansada. Claro, grabé cuando estábamos en el carro. Regresamos aquí, Max como loco para meterse a la casa, pero bueno, entramos, se relajaron y ya una vez en la casa bañé a Molly. Mi hijita hermosa se deja bañar muy muy bien. A Max no, porque estoy demasiado cansada, así que lo bañaré después, o sea, en los siguientes días. Max no huele, parece que el hecho que tenga 2 capas de pelo hace que no tenga olor y su pelo está limpio porque pues hace no mucho los bañé. A Molly sí la tengo que bañar más seguido porque como tiene su pelo cortito, parece que suda y el sudor como que se siente porque el pelo es cortito de Molly. A Molly entonces sí la bañé y ahorita está durmiendo tapadita con su colchita. Pero bueno, luego de eso ya me bañé también yo. Estoy demasiado cansada, chicos. Pensaba grabar hoy día, pero no creo, estoy demasiado cansada para poder grabar ya siquiera. Pero bueno, les quiero mostrar esto. Bolsa de Target con compras que no sé por qué está acá, debería estar en mi estudio, pero bueno, esas son unas cosas que compramos también en Target para comer. De estos vienen estos así bocaditos chinos y eso es lo que vamos a cenar. A Jim le calenté 4. Ok, se ven de esta forma, creo que falta, creo que un poquito más. A ver, 35 segundos más y lo que yo me voy a preparar es, acá sobraron 2, esto los voy a guardar. Lo que yo me quiero preparar son estos rollitos. Es que saben que ni siquiera tengo hambre, así que creo que no voy a comer nada. O sea, no, o sea, el almuerzo que comimos en el restaurante allá en ese resort, porque prácticamente era un resort, pues hemos comido casi 5 o 6 de la tarde, entonces prácticamente era como cena, no tengo hambre. Entonces no voy a comer porque pues si no tengo hambre, ¿para qué voy a comer, no? Le voy a dar solamente esto a Jim. Él sí está con hambre, es que Jim no cenó. Es que básicamente los fideos los comí yo. Ok, creo que ahora sí ya está. Eso entonces es lo que va a cenar Jim. Y sí, pues los fideos, él ya no tenía hambre, así que eso lo comí yo. Así que yo sí he cenado prácticamente, pero Jim no, con razón, él tiene hambre y yo no. Así que bueno, le voy a dar esto a él. Yo me voy a echar en la cama a descansar un rato. Quiero ver si puedo editar algo con mi computadora, editar un poco de vlogs. Y creo que ahí terminaría todo el vlog. Cualquier cosita ya les hablo después.